Hoy voy al supermercado en Venezuela. Pero mientras más me acerco, empiezo a escuchar estos gritos. Hablando con la gente, descubro que hay personas que están desde la madrugada esperando para comprar comida. Y el supermercado dejó de vender. Y este hombre de franela azul nos llega y nos advierte. Los vieron, nos dice. Segundos después, estamos rodeados por la Guardia Nacional. Nos obligan a dejar de grabar, pero seguimos grabando el audio. Agarra el video y elimínalo. Por favor. Queremos ayudar al comando y van a pasar una larga noche. Bienvenido a mi país, Venezuela. Un país de colas para comprar comida que el gobierno no quiere que se graben y donde una simple visita al supermercado puede terminar en un disturbio. Salgo de Caracas hacia el oeste del país. Muchos me han dicho que en las provincias es que realmente se ve el efecto de la crisis. No pasó mucho tiempo en el camino cuando me encuentro con esto. Gente protestando por la falta de comida. Buenos días. ¿Nadie me llamó? Ah, denos su número porque esto es importante. ¿Y por qué estamos protestando? ¿Qué pasa aquí? Explícame por qué es la protesta. Alguien que una sola persona que me pueda decir, por favor. Estamos protestando por la comida. La semana pasada fuimos al mercado, recibimos las bolsas y solamente nos dieron 2 kilos de arroz, 2 kilos de harina pan y 1 de pasta. Y son tan abusadores que nos facturaron 2 pasas. Por eso es la protesta. Y de todos y eso es una vez por semana nada más. ¡No! Así no entiendo. Una vez cada 2 meses. Nuestros niños no van al colegio porque no tenemos nada que dar. No, y ayer mandaron comida. La guardia a las 6 de la tarde y que mataran a la gente que tenía que matar o que se llevaran preso a todo aquel que se tenía que llevar preso. A veces me acuesto llorando porque no tengo nada que darle a mis hijos. Y yo nada más no, todas estas madres que estamos aquí sufrimos la necesidad porque no tenemos nada que darle a nuestros hijos. Porque no tienen nada. Y si no les dan la comida así, ¿dónde compran comida? ¿Dónde consiguen? Mango, mira lo que comen, ven mango. Grábelo allá comiendo mango. Grábelo allá comiendo mango para que vean. Claro. ¿Quién es el culpable de esto? ¡Maduro! Ellos se refieren a Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. Pero el desespero de estos manifestantes es con toda la clase política, gobierno y oposición. Pero mientras más me adentro en el país, más desesperación me encuentro. Este es el estado Zulia, donde se descubrió el petróleo venezolano. Es un lugar de tradiciones y una fuerte cultura autóctona. Pero también es un lugar de extrema pobreza. Esta es la comida más fuerte del día. Esa es la que yo me como. Esa es la única que yo me acuesto con esto. Ahora y se acuesta con eso. Esto es lo único que van a comer hoy. Eso es lo único que yo como. Y en época de crisis son estas las personas que más sufren. El plato de hoy es arroz sin acompañante. Porque ya a las 4 estamos un pelo ocupados. Zulay Florido es la líder de esta comunidad. Dale, pues, dale. En la costa oriental del lago de Maracaibo. Para algunos incluso es casi la fundadora. Tiene 22 hijos, más de 40 nietos y otra cantidad de bisnietos. Pero Zulay vive en un lugar donde muchos buscan lo mismo, comida. Está pidiendo arroz, niña, pero aquí no se consigue arroz. Mami, ella no tiene arroz. Me viene a buscar, me viene a pedir a mí, yo no tengo arroz. Anda, mami, decir que yo no tengo.
No hay que caminar mucho alrededor de este lugar para encontrar más cosas parecidas. Como el caso de Guicho, un ex chofer de autobuses que hasta antes de la crisis dependía del sustento estatal para sobrevivir. ¿Cómo se siente con esta situación? No. No te voy a decir porque no hay nombre. Estamos viviendo lo que estamos viviendo todos, los venezolanos. Todos los venezolanos. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Ayer. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde. ¿Y desde entonces nada? Nada. ¿Agua? Agua, 4 vasos de agua que me bebí. Aquí ya está pasando mucha hambre, demasiada hambre. Aquí no puede decir nadie que no está pasando hambre. Con la situación que puso Maduro. Ahorita mis hijas salen a pedir para poder mantener sus hijos. Tengo unas embarazadas que no tienen para comer y tienen que salir a pedir al mundo. A lo menos yo me paro aquí mi vecina toda la mañana, voy, le lavo los corotos, le barro el piso para que ella me dé el desayuno mío y el del bebé. No se encuentra un aceite, porque para comprar un aceite tiene uno que tener millones. Antes, cuando Chávez estaba en el mandato, uno hallaba para comer. Ahora uno no halla nada que comer. Toda la vida de Dios vivió en rancho. Teníamos pobreza, ¿por qué lo voy a decir? Pero no teníamos hambre. Belle. Zulay al menos tiene una familia numerosa que se apoyan unos con otros. No es el caso así de Aracelis, quien también vive en este pueblo. Su bebé tiene 13 meses, pero parece de 3. No, como quien dice, de un año y medio para acá es que estamos viendo esta situación que estamos viviendo. Que no se consigue nada. Esto es un desastre. ¿Por qué? Porque no conseguimos los alimentos, las leches, los pañales. Ella me muestra una foto de hace un año. En ese entonces comía 3 veces al día. Aquí la llaman la gorda. Hoy no queda nada sino el nombre. Jamás en mis 8 años como pediatra y en mi edad de vida que tengo nunca había visto una situación actual como la que estamos atravesando ahorita. O sea, es de verdad que es una situación bastante deprimente. Ahorita en estos momentos estamos enfrentando una situación de desnutrición materno-infantil y hasta incluso de sus padres, porque el padre a veces prefiere darles alimentos a sus hijos, que tampoco es la cantidad adecuada, entonces se está viendo ese índice nutricional que no es adecuado porque no abastece el núcleo familiar. Ha incrementado el número de pacientes con diarrea, porque la dieta no es balanceada y no es adecuada para la edad. Los otros niños de Aracelis juegan a crear comida desde la tierra. Era un pueblo sano y ahora lo que hay es hambre, calamidades. No puede mirar uno porque ¿para dónde mira uno? Esto es Caracas, la capital, y desde donde se maneja el país. Pero qué tan diferente es todo aquí. En las calles, en los mercados populares, en los barrios. No tenemos comida. ¿Cuántas veces come usted al día, señor? A veces uno. Va, 500 bolívares. Y ya se acabó. Tenemos rato buscando comida y no hay nada. Esa es la verdad, que no sepa el mundo entero. Nos estamos muriendo de hambre. El gobierno no hace nada. Y en el interior del país, en Valle de la Pascua, la gente se está muriendo de hambre. En Valle de la Pascua no hay nada. Aquí hay porque uno guerrea, pero en Valle de la Pascua la gente se está muriendo del hambre y no hace nadie, coño madre. Es peor fuera de Caracas. Peor, allá se está muriendo la gente del hambre, porque siquiera aquí va a chequear a la gente y compra en Valle de la Pascua, la gente se está muriendo. Pongan esa calle en el pasaje. Esto es el mercado de Katia. Es una de las barriadas más populosas de la ciudad. Un lugar que hoy es clave para conseguir comida. Aquí hay alimentos a la venta, pero los precios no están regulados. ¿Y ese pescado no le sirve para comer? No, señor, porque donde hay una cantidad de gente, ¿cuánto cuesta ese pescado? 1.500. ¿10 personas van a comer con pescado? No, pues no. Si se come el pescado, no hay para la harina. Si usa la harina, no hay para
Y en el país con la mayor inflación del mundo, para muchos es difícil comprar comida. Desde hace años, el gobierno ha mantenido un control de precios para tratar de garantizar el abastecimiento. Pero donde se vende a precios regulados, hay colas, porque no hay suficiente para todos. Cada venezolano solo puede comprar estos productos regulados una vez a la semana, según lo autoriza un sistema automatizado establecido por el gobierno. Y solo se puede comprar una cantidad limitada, pese al evidente esfuerzo que implica venir a comprar comida. ¿Cómo llegó Venezuela a este punto? Hace 17 años, este hombre, Hugo Chávez, fue electo presidente al ofrecer cambiar por completo el marco institucional del país y sobre todo la calidad de vida en estos lugares, los barrios. Pero Chávez murió de cáncer hace 3 años y los barrios siguen ahí. Y en el mismo periodo de tiempo, el proyecto de inversión social de su gobierno, que sostuvo durante años programas de salud, alimentación, vivienda y educación, empezó a mostrar grietas. La abrupta caída de los precios del petróleo, que le quitó 2/3 del ingreso por crudo a Venezuela, aceleró una crisis que muchos venían advirtiendo que podía pasar durante años. Fue Nicolás Maduro, el actual presidente, quien heredó el liderazgo de la Revolución Bolivariana, pero también la crisis. A su juicio, todo es una guerra económica que llevan a cabo empresarios y Estados Unidos para derrocar el proyecto socialista de su gobierno. Hoy es el Día de la Independencia de Venezuela. Es el momento de mostrarle al país y la comunidad internacional que Maduro es aún un líder poderoso, pese a la situación del país. Y las tropas que lo saludan se encargan de no dejar dudas de su compromiso. Capataces, veamos imperiales que pretenden volver a las tinieblas de la esclavitud a un pueblo que ha conocido la luz de la libertad. Ya hemos preparado un plan especial para seguir enfrentando la guerra no convencional. Y sé que cuento con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sé que cuento con el pueblo. Y muchos simpatizantes del gobierno todavía acuden a actos como este. Maduro está haciendo todo lo que dejó el legado, mi comandante Chávez. Yo quiero mucho a Chávez porque yo soy pobre, yo estoy cobrando mi pensión por mi presidente Chávez. Gracias a Dios. Algunos viajan desde lejos esperando recibir más ayuda gubernamental, como esta asociación de taxistas, a las que le prometieron nuevos vehículos para poder paliar el efecto de la actual crisis. ¿Dónde están los taxis? ¿Quién los hizo? No todos quedan contentos. Ni nos saludó ni siquiera. ¿Dónde están los taxis? Venimos de lejos. Nos prometió taxi, ni siquiera nos saludó. El presidente de Venezuela. No fue posible hablar con alguien del gobierno venezolano sobre estos temas debido a que las entrevistas que fueron pactadas fueron canceladas a última hora o sencillamente las nuevas solicitudes no tuvieron respuesta. ¿Qué está haciendo el gobierno para combatir esta crisis? La más reciente política es un programa llamado Comité Local de Abastecimiento y Producción, o mejor conocido como CLAP. Si yo mañana digo, bueno, me provoca comer pollo, zanahoria y caraotas, ¿yo puedo venir aquí y comprarlo y ya? No. Tú tienes horario, o sea, cada comunidad tiene un horario y compra o cada 15 días o una vez al mes. De acuerdo, para comprar las cosas reguladas o aportadas por el gobierno. O sea, las que el gobierno aporta. O sea, harinas, azúcares, caraotas,
pasta, leche. ¿Qué sucede si lo que compré en un día no es suficiente y necesito más? ¿Qué hace una persona? Bueno, tú lo estás diciendo muy claro. No le alcanza, porque si resulta ser que la dotación que está dando ahorita el país es muy poca, le alcanza para uno o dos días. O sea, tienes derecho a comprar lo regulado una vez al mes o una vez cada 15 días. No tienes derecho a buscar lo regulado todos los días, porque mañana le toca a otro grupo de personas. Este fue el CLAP donde conseguimos permiso para filmar. En otros, la situación es un tanto más caótica. Nos advierten que tenemos que permanecer escondidos, que este es un lugar controlado por los llamados colectivos, grupos que apoyan al gobierno y que suelen estar armados. Sin su aval, no hay posibilidad de filmar. Los colectivos operan normalmente en los barrios más pobres de Caracas y en muchos lugares han tomado el control de la distribución de alimentos. Sí, ahí están los muchachos. Sí, ay, gracias, mi amor. Toque, hijo. Bueno, gracias. Toco en dos de la primera. Alejandro Armao es miembro de uno de estos grupos y aceptó reunirse con la BBC, pero primero quiso aclarar qué son los colectivos. Leo. Ahora funciona como colectivo. Personas que se organizan en un fin común, con un ideal que es el bienestar social y bueno, que también tiene diferentes formas de organización, pero básicamente es la organización social dentro de la comunidad. A ver, pero hay colectivos que están armados. El principio de los colectivos no nace con el tema de las armas. En los barrios siempre ha habido armas, siempre ha habido armas. Antes las tenía el AMPA, ahora no las tiene el AMPA. Ahora están en defensa de la revolución. Con la ayuda de Alejandro pudimos ver qué es lo que hacen los colectivos en este barrio. Todos los días hay un colectivo. Los fines de semana. Una familia y una vez a la semana. Una vez a la semana. No siempre alcanza. No siempre alcanza porque... Bueno, hay que ajustarse también, hay que ajustar la forma de cómo nos alimentábamos. Nosotros éramos lo que comíamos, arepa, huevo, carne mechada, queso, suero, jamón. Bueno, ahora comes una arepa con jamón, una arepa con queso. Bueno, yo me conozco con el tema del balance. Y nosotros no teníamos culturalmente hábitos alimenticios que fueran sanos. De hecho, tú te vas a comprar un jugo acá en Venezuela y tú consigues un jugo que le echan 3 y 4 cucharadas de azúcar, cuando un jugo de pastilla no necesita azúcar. Entonces, es un cuestión de cultura, un cuestión cultural, pero obviamente está muy mal. La gente tiene que comer lo que le dé la gana, lo que pueda. Si me provoco comer jamón hoy, no como jamón. Si me provoco comer queso, no como queso amarillo. Además, tengo el acceso para comprarlo. Está muy mal que yo nada más tenga que estar comiendo arepa sin mantequilla, arepa con queso solamente, o arepa... es lo que hay. ¿Y saben lo que me dieron los policías a mí? Ya se acabó todo. Pero aún en estos sectores donde el chavismo tuvo altos niveles de popularidad, hay descontento con la crisis. Hay muchas irregularidades que nos están metiendo solamente en un solo artículo y tú crees que con un solo artículo te vas a comer un mes. ¿Cómo hacemos nosotros como Consejo Comunal para combatir eso? Bueno, nosotros hemos venido a reuniones porque se han venido a reuniones, ¿sí o no, Can? Y siempre nos dicen lo mismo, que eso es lo que hay, que eso es lo que es, porque eso es lo que hay. La segunda parte de la política de los CLAP es incentivar a la población a sembrar sus propios alimentos. Eso también se hace aquí. En este colectivo nos muestran la manera en que se espera que en los próximos meses pueda abastecerse a toda esta comunidad de más de 7.000 personas. Aquí esperamos suministrar a los consejos comunales plántulas para que ellos lleven y hagan su trabajo de ensemillamiento en sus propios sectores o en sus casas. Todo esto que está hacia el borde, así, esto es pimentón y ají. Esta planta es, de aquí sale, esto se llama acetaminofén. ¿La planta se llama? Sí, señor. Acetaminofén. De aquí sale el atamel y todo lo que son los antihistamínicos. Fíjense, es una planta que sí existe, se la voy a regalar para que se la lleve. Tome, esto es para que vean que sí existe la planta.
que es el atamel, pues eso es un atamel. Entonces tú, en vez de tomarte una cápsula de medicina de atamel, usted agarra dos hojitas de estas y te haces un té. Pero cuando nos muestran lo que están haciendo, cabe preguntarse, ¿en realidad esta va a ser la manera en que se va a solucionar el problema del abastecimiento? Personas como Zulay Florido y su familia del otro lado del país necesitan una solución, y urgente. ¿Cuál es el futuro que esperamos? Bueno, como lo deseamos todos, que todo vuelva a la normalidad como estaba antes. Que sea, que uno salga a dar una parte y el otro no consiga las cosas, las medicinas, la comida, la solución de todo. Y que haya un cambio. Viene mi familia como se está cada día destruyendo más, destruyendo más, destruyendo más. El hambre que hay, la pobreza que hay. En mi alcance está de ayudar, pero no lo puedo ayudar. Porque yo también estoy igualito. Venezuela transita por una terrible crisis que no distingue entre clases políticas. Mientras que el gobierno afirma que está dando soluciones, la oposición busca terminar adelantadamente el mandato de Nicolás Maduro a través de un referéndum revocatorio que buscan para este mismo año. Pero mientras tanto, quienes necesitan comprar productos básicos seguirán haciendo fila. Vladimir Hernández, BBC Mundo, desde Venezuela. Lo sentía en el cuerpo, la mamá.